Está bueno, vamos a tomar contacto con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos, siempre gentil nos atiende. ¿Qué tal, Nicolás? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿vacunaste a Cristina ayer? Sí, en el presidente Perón en Avellaneda. Bueno, ¿se portó bien? ¿Qué dijo? No, todo bien, todo normal. Llegó, tuvo que esperar un ratito hasta que se termine de descongelar la vacuna. Esto siempre sucede, la vacuna se puede descongelar cuando ya están las personas para vacunarse, son 5, porque cada polla trae para 5 personas, y una vez que está, se descongela, son unos 25 minutos, se vacuna, no le dolió, incluso todavía estaba terminando de vacunarla y ya dijo, entonces esto no duele, y después tuvo que esperar un ratito, como es parte del protocolo, media hora después de aplicarse la vacuna, quedarse esperando por las dudas que apareciera alguna reacción adversa, que esto lo hacemos con todas las personas, así que tal cual como todo el mundo, luego saludó a los trabajadores que se encontraban en el hospital y se fue para su casa. Y sabemos si hoy tuvo algún tipo de, no una reacción adversa, sino reacciones habituales en este sentido, ¿no? Un poquito de febrícula, algún dolor ahí en la aplicación, ¿algo o no? Hasta donde yo sé, no. No sé si tuvo alguna cosa que yo no sé. Bien, bien. Bueno, algunos señalaron el barbijo, ¿no? Tenía un barbijo con una... Creo que era una imagen vinculada a una fotografía de Víctor Bouché, ¿no? Que es el fotógrafo presidencial de ella abrazado con Néstor Kirchner. Una foto icónica, ¿no? Creo que eso era el barbijo de ella. Sí. Bueno, un barbijo muy muy bonito. ¿Dijo algo, digamos, antes, durante o después? ¿O esto que me contaste simplemente que no le dolió ni nada por el estilo? No, dijo eso, que no le dolió. Después dijo que le había sentido como un pinchacito de un mosquito. Y nada, y después fue charla, yo tengo que hacer el trabajo que es explicar cuáles son los posibles efectos adversos que hay que hacer ante la situación, y ella escuchó, hizo alguna pregunta, alguna duda que tenía sobre cómo podía ser, si la temperatura o cuánto tiempo después, y después nada más, fue todo totalmente normal como cualquier persona, pero bueno, y además estuvo muy bien porque los trabajadores pudieron decir algunas palabras a ella y sacarse una foto, así que fue todo muy importante, porque... ¿Por qué digo que es importante? Porque nos sirve para la estrategia nuestra, que es que la población sepa que tiene que inscribirse en nuestra página de vacunatepba.gba.gov.ar, porque es la única forma que tenemos de poder asignarle los turnos según el orden de prioridades, que es cada grupo poblacional de riesgo. Así que nos ayudó también mucho a eso, a visibilizar y que la gente se inscriba. Tenemos 1.250.000 inscriptos, pero tenemos que tener a toda la población de la provincia de Buenos Aires inscrita. Está bien, la forma de acceder a la vacuna es inscribirse ahí en esa página. Sí, por supuesto, nuestro objetivo es que todos los mayores de 18 años en primera instancia se vacunen. El asunto es en qué orden. Y el orden de prioridades se asigna inscribiéndose a esa página y completando los campos en los cuales uno muestra si es trabajador de la salud, si tiene alguna enfermedad predisponente o la edad que tienen. Bien, bien. Vos te hiciste en particular, estamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un estudio de anticuerpos que dio un resultado alentador, ¿no? En el sentido que efectivamente la vacuna dio buenos resultados. Tal cual. Estamos desarrollando un estudio de investigación desde la provincia, en asociación con el Ministerio de Ciencia de la Nación, para ver, son 4 hospitales de la provincia de Buenos Aires, para estudiar la eficacia de la vacunación en la población vacunada, en un grupo de la población vacunada. Así que luego de 21 días de la primera dosis, justo cuando me iba a dar la segunda dosis, el gobernador también y yo participamos en este estudio, nos sacamos sangre, después nos aplicamos la segunda dosis y tuvimos el resultado, que insisto, es antes de recibir la segunda dosis. Y ya los dos teníamos un título suficiente, muchas veces por arriba del límite inferior de anticuerpos, que entendemos que va a estar, esperemos, ¿no? Hay que esperar unos días, pero que va a ser aún mucho mejor cuando termine de hacer efecto la segunda dosis, que va a ser 5 días que nos la dimos, así que es alentador. Suponemos que ya estamos con la protección suficiente para evitar contagiarnos, pero bueno, igual seguimos con las medidas de cuidado hasta que todo esto esté un poco más claro. Bien, doy vuelta a la página. Voy a preguntar si efectivamente van a comenzar las clases en Provincia de Buenos Aires en marzo, ¿no? Como estaba por lo menos anunciado. Bueno, estamos trabajando para eso. Las clases, nosotros tuvimos una estrategia de trabajo de clases el año pasado que fue muy importante, incluso con continuidad, con trabajadores que fueron a las casas de los chicos que tenían problemas para garantizar la continuidad pedagógica. Pero el año que viene, este año, queremos que sea mucho más la presencialidad en la escuela.
Así que tenemos que trabajar en eso. Estamos intentando no solamente se mejoraron las condiciones edilicias para que haya mucha más seguridad en las aulas, y necesitamos trabajar fuertemente en los grupos, en la ventilación. Tenemos protocolos muy estrictos aplicables a cada escuela, pero además de eso, ir vacunando a la población de riesgo del equipo de docentes también es muy importante, porque nos permite, por ejemplo, a aquellos que están licenciados porque tienen enfermedades de riesgo, vuelvan, porque si no es muy difícil manejar el universo de 3,5 millones de estudiantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Así que es una prioridad, lo que seguramente también va a ser un proceso gradual, y si uno ve las experiencias de todos los países del mundo, además son accidentados. Hay veces que hay escuelas que hay que cerrarlas, que hay que llevar aislamiento aparte de los grupos, de los chicos. Así que en la medida en que podamos ir mejorando la campaña de vacunación para los docentes y también para las personas de riesgo que viven con los niños, con los chicos y chicas que van a cursar, más fácil va a ser ir aumentando la presencialidad, y que los grupos de riesgo se vayan juntando un poco más. Pero eso no se puede hacer. Es decir, la expresión de voluntad de hacerlo no puede poner en riesgo ni al equipo pedagógico ni a la familia. Ahora, ¿los docentes tienen que estar sí o sí vacunados para dar clases en provincia? No es eso lo que digo. Lo que digo es que para poder llegar a una normalidad absoluta, seguramente tengamos que tener a toda la población vacunada. Pero eso es un proceso que va diciendo gradualmente. Uh-huh. Ahora, hay docentes de riesgo. A esos docentes de riesgo, por supuesto que para poder pedirles que vayan a trabajar, tenemos que primero inmunizarlos. Entonces, hay que ir trabajando en mejorar la inmunización de toda la sociedad en general, y en particular del grupo escolarizado, para poder ir también incrementando la presencialidad. Pero vamos a empezar con una presencialidad, lo más probable que el 1 de marzo, y a partir de ahí ir ganando en horas adentro de las aulas. O sea, va a ser un sistema mixto, algunos presentes, otros de manera remota. O probablemente sea un sistema más evento en los países del mundo, un sistema mixto en el cual uno no vaya todos los días, todas las horas, como en las clases antes de la pandemia, pero sí ir ganando esa presencialidad, la cantidad de horas que se pueden ir, y los grupos, y el tamaño de los grupos, porque por supuesto lo que tenemos que hacer es reducir el contacto de persona a persona. Entonces, para achicar el contacto de persona a persona, hay que ampliar el distanciamiento entre niños, y eso se consigue achicando los grupos. Entonces, uno puede achicar los grupos alternando los días en los que se cursa, o los horarios, etcétera. Muy importante lo que dice el ministro, el viceministro, Nicolás Kreplak. Digo, porque me imagino que hay muchos padres escuchando, ¿no? A propósito de lo que ya es algo casi inminente, falta un mes nomás, un poquito más, para el inicio de clases. ¿Qué pasa con los gremios, no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a Miguel Ángel Díaz de Udocua, que decía que tanto en ciudad como en provincia es mentira que empiezan las clases, ¿no? Como diciendo, ojo, que para que empiecen los docentes tenemos que estar de acuerdo, y encontramos reparos, ¿no?, de CETERA, de algunos otros gremios. No, sin duda que los docentes son una pieza fundamental, y además tienen una organización sindical que es importante, porque nos ayuda a tener interlocutor a nosotros. ¿Cómo hacemos para garantizarle, para trabajar en reducir el riesgo lo máximo posible? Porque todos sabemos que todos los que trabajamos, ustedes también, durante la pandemia nos hemos expuesto. Pero sin duda que alguien que está en un aula con muchas personas está fuertemente expuesto, porque es lo que decimos todo el tiempo que hay que tratar de evitar, estar en un lugar cerrado con mucha gente. Entonces, nosotros venimos trabajando con los sindicatos, explicando gradualmente cómo son los protocolos que estamos planteando, los discutimos, aceptamos propuestas. Me parece que uno lo que no puede plantear de ninguna manera es el deseo de volver a clases, hacerlo en contra de cualquier estrategia de cuidado. Uh-huh. Me parece que esto tiene que ser algo que se consiga construir en conjunto. Queremos volver a clases, pero cuidándonos lo máximo posible. Yo sé que no es potestad del viceministro Kreplak, pero le pregunto de todas formas, ¿no? Porque en Ciudad lo que anunció la ministra Acuña es que van a descontar a los docentes que no trabajen. Yo no sé qué está evaluando el gobierno de la provincia respecto a esta temática. A mí me parece que uno no puede plantear cuando hay un marco general respecto de condiciones de cuidado, uno no puede plantear lo coercitivo si no se garantizan las medidas de cuidado. Me parece que hay que trabajar en conjunto. Yo creo que, bueno, pero es una estrategia que cada uno lleva adelante. Nosotros
entiendo que ni con los docentes, pero seguramente a nosotros nos tocó conducir el sistema de salud en toda la pandemia, que por supuesto había temores, reparos, hicimos mesas continuas de acuerdo para que todos los que vayan a trabajar estén cuidados, acompañados por sus gremios, y que estén de acuerdo, y que estén, por supuesto que había muchísimos que tomaron licencia y tuvimos muchas encuentros, idas y vueltas, pero me parece que imponer de una manera coercitiva una medida laboral sin escuchar a los trabajadores y sin intentar garantizar las medidas de cuidado, a mí no me parece que pueda ser una opción. Nosotros hicimos esto en el Ministerio de Salud en la provincia, aumentar mucho la inversión, no se podía reducirla, para poder garantizar que haya espacios, que haya elementos de protección personal, que haya muchas cosas que tienen que haber para poder tener el cuidado necesario. Creo que va por ese camino, estamos ante una pandemia, se sale de esto todos juntos, me parece que no tiene ningún sentido poner a algún grupo, y menos, pienso yo, a personas que tienen tanta responsabilidad en cuidar a nuestros chicos, enseñar a nuestros chicos y chicas, ponerlas en la vereda enfrente. Creo que buscar una vuelta para que podamos hacer algo todos juntos. Estamos hablando con Nicolás Creplaque, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mi compañera Silvia Moscoso te quiere hacer una pregunta. Buen día. Yo lo escuchaba y evidentemente lo que demuestra es que salud y educación están trabajando en conjunto allí en provincia de Buenos Aires, según lo que comentaba, que había reuniones con los gremios. La pregunta es, porque en Capital Federal Soledad Acuña dijo que hay dos gremios que se oponen al inicio de clases. ¿Hay algún gremio en particular en provincia de Buenos Aires que se oponga al comienzo? No hay ningún gremio que se oponga a ninguna de las cosas que nosotros planteamos, porque ninguna cosa tampoco nosotros la planteamos de una manera que sea confrontativa con los intereses de los trabajadores. En todo caso, siempre hay alguna medida que puede ser más o menos aceptable y se empieza a discutir en la base de eso, ¿no? Pero no hay, al menos que yo tenga en el radar, ninguna posición monolítica en oposición a la propuesta de volver a clases, sino que estamos trabajando todos juntos en cómo lo hacemos lo mejor posible. ¿Algún adelanto más del protocolo? Está claro que van a ir en grupos, por ahí yo tenía o había trascendido, ¿no?, que por ahí va a ir un grupo dos veces por semana, otro grupo otras dos veces por semana, en horas acotadas. ¿Algún otro tipo de característica de cómo van a ser las clases ahí en la provincia? No, es que pasa que esas posibilidades están todas en estudio, estamos estudiando hace bastante ya, cómo fueron las experiencias en los demás países del mundo, cuál es el impacto que tiene sobre lo pedagógico, cuál es el impacto que tiene sobre lo epidemiológico y cuál es el impacto que tiene sobre las familias y la posibilidad laboral de las familias. Sobre todo eso se hacen los mejores análisis, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entendiendo, yo digo esto también muy importante, entendiendo que esto es una gradualidad. Empezamos de una manera con la perspectiva muy clara de en pocas semanas ir aumentando la presencialidad en la medida en que salgan bien los protocolos y no tengamos problemas, y en la medida en que inmunicemos a parte de la población. Así que un poco eso es el proceso de trabajo. Es muy importante y sabemos cada vez más que la ventilación y la aireación son elementos centrales. Así que también parte del protocolo que estamos trabajando nosotros tiene que ver con cómo mejoramos y garantizamos que pueda haber flujos de aire en las aulas, de manera que tengamos lo menos concentrado el lugar, porque eso reduce la posibilidad de contagio. Sí, me imagino además van a alterar el horario de ingreso a las escuelas, ¿no?, para que no haya una hora pico y todo se concentre en el transporte público. Me imagino que esto también es parte, por lo menos creo que Mario Meoni, ¿no?, había dicho sí, que se iba a alterar, que es parte de los cambios que se pueden implementar. Quiero hacer otra pregunta que me parece que hizo ruido una declaración del propio Creplaque del día de ayer, diciendo que la segunda ola será de una enorme magnitud. Claro, cuando uno analiza la situación epidemiológica, nosotros vemos que en pleno verano, con las posibilidades que el verano nos impone, cuando hubo bastante descuido en el mes de diciembre, tuvimos un ascenso de casos muy significativo. Cierto es que cuando volvimos a las medidas de cuidado previas al mes de diciembre, logramos contener ese aumento de casos, pero todavía estamos en niveles muy altos. Empezó a reducirse la segunda semana consecutiva que tenemos en reducción de casos, pero es leve la reducción de los casos que tenemos, es decir, sube más rápido de lo que baja, pero esto es en condiciones de verano, con mucho calor y aire libre. Ahora, si nosotros tenemos condiciones de invierno, con clases, con lugares cerrados y menos ventilación, y además las condiciones epidemiológicas que produce el invierno, es esperable
como en todos los países del mundo, que haya una segunda ola muy grande. Pero la base de la cual sale la segunda ola es la cantidad de contagios que va a haber hasta ese momento, que, insisto, son bastante altos en nuestro país. Entonces, es muy probable que tengamos una segunda ola muy grande. Ahora, si para esa segunda ola nosotros llegamos habiendo vacunado a la población de riesgo, y hay un dato que es muy importante, los que tienen más de 60 años tienen 24 veces más chances de fallecer de coronavirus que los menores de 60 años. Entonces, si nosotros llegamos a la instancia en la cual empieza a aumentar fuertemente los casos, si sucediera, por supuesto que son análisis y proyecciones, uno no tiene la bola mágica, ¿no? Pero si sucediera esto, que es previsible porque ha pasado en todos los países del mundo, pero tenemos a esta población de riesgo ya vacunada, podemos tener una segunda ola de muchísimos casos, pero con menor letalidad. ¿Y qué pasa con la famosa cepa, no sé si es el término técnico apropiado, británica? ¿Ya llegó a provincia de Buenos Aires? No, hasta ahora tenemos un caso que encontramos en una estrategia de búsqueda activa que se estableció desde el Estado Nacional, y lo encontramos un habitante de la ciudad de Buenos Aires que fue detectado en el aeropuerto, que cumplió un aislamiento y que eso fue unos días antes de Navidad. Se detectó, por supuesto, que era positivo. Después lo que se hizo fue el estudio genómico y se encontró que era la variante proveniente de Gran Bretaña, pero no encontramos que haya contagiado a nadie más. Es decir, nosotros hicimos todo el rastreo en el resto de los habitantes del avión y en sus familiares, y hasta el momento no apareció ningún caso positivo que tenga esa misma cepa. Por supuesto, estamos en vigilancia activa. Nosotros hemos llamado, desde que se descubrió la cepa 15 días hacia atrás, hemos llamado por teléfono, hemos buscado a todas las personas que habían viajado de los países donde había casos o los alrededores, y hemos, a cada uno que tenía casos positivos, le hemos hecho el estudio genómico. Eso es con un proyecto que el Estado Nacional lleva adelante. Bien. Así que hasta ahora no hemos encontrado, por suerte, no quiere decir que no vaya a aparecer, porque la verdad lo que está sucediendo es que en todos lados aparece. Lo que necesitamos es que se postergue lo máximo posible, así tenemos a la población vacunada, por lo menos. Última pregunta, y agradezco, por supuesto, todo este tiempo que ha estado con nosotros, una nota extensa al viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Crepla, que tiene que ver con las responsabilidades, ¿no? En algún momento se apuntó a la juventud, y hay una frase que vos dijiste, Nicolás, que a mí me hizo un poco de ruido, porque no sé si hay una prueba científica de esto, que vos dijiste, algún sector de clase alta es muy reticente a seguir las normativas. Como que siempre se está señalando algún sector en particular. Yo realmente no lo sé, no tengo ningún estudio. Me da la sensación cuando me muevo por la calle que es gente de distintas clases sociales es la que es irresponsable o es responsable, digamos, ¿no? No tengo claro si hay un sector en particular. Sí, sé que hay gente irresponsable, pero vos habías apuntado específicamente, dijiste así, ¿no? Algún sector de la clase alta. No me quiero quedar solo con el título, quiero ver si efectivamente fue así. Bueno, estábamos conversando sobre cómo se está comportando la gente en las playas, y yo estaba contando, es un trabajo que estamos haciendo que es muy interesante, tenemos más de 59 postas en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires con promotores de salud que se acercan a la gente que está en las playas y potencian, ayudan a recordar las medidas de cuidado. La verdad que la mayor parte de la población, y especialmente los jóvenes, porque la discusión tenía que ver con si los jóvenes eran irrespetuosos y no cuidaban a los demás. Y sobre todo, es muy interesante, estos son los jóvenes los que son más receptivos a este trabajo de promoción y de prevención de la salud. Entonces se acercan nuestros promotores, charlan, la mayoría de las veces la gente sabe, pero hay veces que tienen alguna duda respecto a si se puede o no tomar ciertas medidas, si eso no es peligroso. Los chicos y los jóvenes, los adolescentes son en general los más receptivos, los que se ponen más los cuidados, los barbijos, etcétera, cuando se lo planteamos. Pero es cierto que hay algunos sectores, o eso fue el planteo que yo hice, en verdad, sobre todo escuchándolo a los intendentes de los partidos de la costa, con los quienes toda la semana nos encontramos a charlar al respecto de la situación, y hacen estos comentarios, que hay ciertos sectores más privilegiados que cuando se intenta, por ejemplo, disuadir la idea de una fiesta clandestina, imponen abogados, o es decir, disputan una medida que tiene que ver con medidas de cuidados. Entonces, a mí me parecía que no era justo estigmatizar o acusar a la juventud, que yo creo que es uno de los grupos sociales habitualmente más solidarios y más atentos. Me parece que en la juventud actualmente se observa un concepto que es la empatía como un valor. Me parece que no era justo decir lo que se está diciendo de los jóvenes, pero sí que podía haber cierto grupo de jóvenes que no estaba acostumbrado
a que haya quien le ponga los límites, y el Estado a veces tiene que hacer ese trabajo. Así que ese fue el contexto en el cual hice el planteo. Luego aparecen los trolls, la manipulación de la información, y me parece que por supuesto no hay estudios científicos para hacer una cosa como lo que estoy diciendo. Tiene que ver con estar en la gestión y conocer en qué situaciones se producen los problemas, pero uno podría preguntar a los intendentes de Pinamar, de Mar del Plata, de Partido de la Costa, y van a decirle algo parecido. Viceministro, gracias por su tiempo. Bueno, por favor, ustedes, hasta luego. Ahí estaba, Nicolás Krepak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.